Ah, je vois là le deuxième bout. Is everybody in the video? Turn it off. Huh? Turn it off. How are you holding the camera? Like this. All right, so show everybody in the back. Let's turn it off. Show everybody in the back. Show everybody. You gotta move it around. Did you show people? Did you get this side of us over here? Oh my God! You think I'm gonna pay you? Give me the camera. What's wrong? See, just gotta go show everybody. Do we see everybody? Doing a video. video. A video. What's that? Nope. Oh, shit. What is it? Cake. Show them with your hands. Is it charcoal? Oh, okay. Or do a picture, yeah. Four? Okay. Vanilla. 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 Cinnamon. Yeah. Good job. Oh no, no, don't smear it on each other's faces. Miguelina. No, 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 really? Hey, Papa, it's a little figgy lot. No. Oh, time my mouth in. Ça c'est pour la compote et la dinde gignon normal. Qui est-ce là? Qui est-ce que là? Qui est-ce que là? Oh, qui va t'acheter là? Non, shop Catalina, non, 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 shop Project Esperanza. Non, shop Project Esperanza. Et qui t'en a fait avec lui? I know where I come with it. Oh! A bow and arrow. To shoot orcs. Do you see any orcs around? I'm not an orc! This is a video of the wet girl. Hanky panky where the bullfrogs jump from bank to banky where the eep up, up, up. One fell off and went kerplop.
Oh, more arrows? Il va te graver la première fois. Cogna la grave. Okay, the bathroom, the baño, okay, are in the back there on the right. There's a sink to wash your hands. Everyone has to wash their hands. Todos, por favor. Lavarse las manos. Tenemos tres estudiantes enfermos en nuestro grupo. Lávese las manos, por favor. Everybody wash your hands really well. No. Il ne faut pas agir comme ça. Joana. Hola. Hola. Hola, mira. Hola, gringo. Aquí pasando la vida, Jenny. Bellita. Dashka. Hello, what? Hello. Estamos bien aquí. Ah, Miguelín. ¿Manger? ¿Ache? Miguel, ¿manger? ¿Tú has manger? Ache. Yon bef. Lui va romper. Si, si. Yvenson, ou mache 4 à 7 zi ya fwe. Yon bef. Me ou mette yon devon kwa. Ache, Abi, Jasmine. Jasmine ni ba mache menm. Pwes kontikal. Los choferes. Morgan, my friends.
mapa para ver un poco lo que vamos a hacer ahora. Okay, we're going to have a look at the map and see where we're headed. Estas son las áreas que vamos a recorrer y algunas de las leyendas del mapa. En este momento estamos en el punto número 2. Después el puente, en punto número 2. Red, number 1, red, number 2. Entonces, nuestro recorrido tiene 7 estaciones. Vamos a ver una estación de información familiar donde vamos a conocer la historia de Hacienda Cufa, por qué se llama Hacienda Cufa y qué, cómo la familia trabajaba el predio. So first we're going to learn about the history of the family and how they got started. Tenemos una estación de siembra de cacao. Por las condiciones del tiempo hoy no podemos sembrar, por supuesto, pero vamos a conocer los pasos que se dan para la siembra. Okay, the second is where they plant the cocoa, the chocolate, you know, plants, but they're not doing that right now because it's not time, the weather. Tenemos otra sobre tipos de cacao y las enfermedades que atacan la plantación. The third one is different types of cacao plant and then like things that it's like diseases, plant diseases. Una estación para la cosecha, ya estamos a final de la cosecha, o sea que no vamos a tener el cacao ya listo para cosechar. Okay, so the fourth one is the harvest, but they've just finished the harvest, so they've got nothing left to harvest. Un área donde se hace el tostado y el secado del cacao, que era donde estábamos ahorita. Where they toast the, or roast it and then dry it. Otra donde vamos a tener una experiencia de cómo hacer transformar el cacao en chocolate. Vamos a ver la diferencia del cacao que probamos aquí con el cacao listo para chocolate. Okay, so that's where they usually where they take it from the cacao into chocolate, the whole process. La casa del chocolate donde vamos a hacer una degustación de mermelada y de chocolate listo. That's the tasting. We get to like taste marmalade and whatnot. Y un pequeño spa donde vamos a hacer lo que quieran, hacerse faciales de chocolate con barro para ponerse bellos y felices. Little chocolate spa. Entonces las demás áreas fue lo que vimos, el área de comida, ya donde están los baños, que ya lo conocieron, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a iniciar algunas cosas importantes para el recorrido, que siempre debemos ir por el sendero, ¿verdad? Okay, always stay on the path. Otra cosa importante, nosotros somos un área de turismo rural y comunitario, por lo tanto tenemos que cuidar el medio ambiente. No throwing trash. El cacao tal, ni los árboles, ni le gustan las servilletas, ni los vasos plásticos, o sea que no le dejemos nada de eso. Don't leave anything behind, just keep the natural environment. Ni maltratar las plantas, ni los animalitos que encontremos, son amigos y debemos cuidarlos. Ajá, don't mistreat any plants or any animals we might find, they are our friends. Mis ojos siempre están viendo si hay servilletas, si vasos, entonces chequeamos quién no es amigo del predio. She's watching who's not a friend of the plant. Así es que espero que ustedes también se sumen al cuidado de todo este espacio y del medio ambiente en general. Help her take care of her. Acompáñenme. ¿Cuándo vamos a mascarar? Cuando finalicemos. ¿Eh? Cape boss. Cape man. Nya, que le vamos a hacer. Vamos a hacer. Bate, tranquilo. Me tuvo dulce. Voy a buscar el don. Cuá, cuá, cuá. Cuá. Ya le dejo. Mi barrigos. Aquí hay un río. Hola. Está muy. Este río es el principal cuerpo de agua de la comunidad. Y uno de los trabajos principales de nosotros es ayudar a su conservación. Ah, this is where most of the people in the community get their water.
and brown. Really? Mm-hmm. Pero estamos trabajando, en verano hacemos como campamento para hacer campaña de cómo cuidar el río. Yo hace. So they've had a lot of problems, but I get the little yellow girl cutting down the trees, or like, bad things in the water and garbage, so they have a camp in the summer to teach people how to take care of it. Vamos. Ya acá podemos ver un poquito de cambio de temperatura. Antes de tantos cambios que hemos tenido climático, esto era un bosque húmedo, pero ya se ha transformado un poco. Acá vamos a ver un poco de la historia de la familia y además, lo que les interesa, vamos a tener una experiencia bajando del tobogán ecológico. Así que escuchemos a Sara Luz, que le va a hablar un poquito de por qué se llama así la cosa y la historia de la familia. Sí. Míralo ahí, míralo ahí. ¡Silencio! Callos. So it's an organic farm, artisanal farm, it's like art, the chocolate. Iniciamos nuestro trabajo en abril del 2008, un homenaje póstumo al abuelo. Cuyo mercado en honor a su hijo. We started in April 2008 and he was the owner. Desde la CUFA realizamos un proyecto familiar comunitario. Quiere decir que somos un patrimonio familiar y integramos personas de la comunidad para que trabajen con nosotros. Like the other lady told us, it's a family project, but they integrate members of the community. Estos son María Fueron los abuelos. Madre de Dios. Aquí tenemos parte de la familia Mercado. Family Yo soy la número 13. Ah, number 13. Thank you.
Thank you.